Yo aquí que me había puesto toda arreglada, me había planchado el pelo, pero me he puesto a jugar al... ¿Ya sabéis? A lo de bailar con realidad virtual y... Es que la Lizzy no se puede estar quieta y he empezado a sudar y el pelo a bufarse y es como... Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy yo, bienvenidos un día más. Espero que estéis... muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que pedí versus lo que recibí, en el que ponemos a prueba y desmentimos tiendas muy famosas de ropa, complementos y de todo, para ver si lo que las modelos llevaban puesto es lo mismo y de la misma calidad que te llega a casa. Expectativa versus realidad de la ropa de internet. Tengo un montón de prendas que enseñaros que prometen muchísimo, así que sentaros ahí y vamos a empezar. Dentro vídeo. Estos vídeos se suelen gustar muchísimo y a mí también. Y hoy tengo un pedido enorme de Yes Style. Ya sabéis, esa tienda que tiene ropa coreana, pero que cada vez siento que tiene ropa más europeizada. Porque a veces la veo y siento que tienen cosas que yo he visto anteriormente en Zara y en muchas otras tiendas. Así que como sabéis, ellos de vez en cuando me envían ropa para que pueda hacer estos vídeos para vosotros y explicaros mi opinión totalmente objetiva. Por eso tengo una caja enorme en el que tenemos un montón de pantalones. Porque me habéis pedido muchísimo que ponga a prueba sus pantalones, ya que el tema de la talla os preocupa. Abrigos, tops, joyería, de todo. Pero además en el vídeo de hoy tengo una sorpresa, porque me habéis estado pidiendo muchísimo que haga sorteos por aquí por YouTube. Así que Yes Style muy amablemente se ha ofrecido para hacer un sorteo para vosotros aquí en mi canal. Y yo he dicho, por supuesto que sí. Y además van a haber 10 ganadores. 10 de vosotros van a poder llevar un cupón de regalo para gastar en Yes Style. Y es muy fácil participar. Y para participar solo tenéis que seguir dos pasos, porque nos gusta poner las cosas fácil. Estar suscrito aquí a mi canal, que yo sé que la mayoría que me veis lo estáis, y también seguirnos en Instagram, tanto a mí como a Yes Style. Si no tienes la aplicación de Instagram, es gratis, así que puedes descargártela perfectamente y poder participar en este y muchos otros sorteos que hago por allí. ¿Qué personas pueden participar? Cualquier persona a la que Yes Style le pueda hacer llegar su regalo. Personas de cualquier país al que Yes Style haga envíos. Y si no estás seguro si tu país recibe o no pedidos de Yes Style, solo tienes que ir a la lista que te dejo por aquí, pero la verdad es que envía a muchísimos sitios, obviamente España, creo que México también y muchísimos otros. Os voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción para que podáis participar, pero todos aquellos que queráis participar tenéis que dejarme en los comentarios participo, y este es mi usuario de Instagram, porque los ganadores serán contactados por Instagram. Ya sabéis que por YouTube no es seguro, y si dejáis vuestro email muchas personas pueden intentar hacer estafas, así que prefiero hacerlo por Instagram y ponerme en contacto yo directamente con vosotros para que podáis verificar que soy yo. Y ya está, es súper fácil de participar y 10 personas se podrán llevar un cheque regalo para gastar en cualquiera de las cosas que os voy a enseñar o en otras cosas de Yes Style. Y ahora sí, vamos a empezar con todas estas cosas que os tengo que enseñar. Ya sabéis que por aquí me lo veréis puesto para ver qué tal queda. Si algo os gusta, que sepáis que tengo un código de descuento para vosotros, que es este de aquí, para ahorraros dinero en vuestras compras aquí en Yes Style. Lo primero es este jersey que llevo puesto. Es un color que normalmente a mí no me gusta, este color verde kaki, pero me gustaba mucho la forma y la verdad es que era el único que estaba en stock, así que me lo pedí. Y tengo que decir que me gusta mucho. Es un jersey totalmente normal, no es demasiado grueso, pero el punto es muy agradable, no pica nada y sobre todo me gusta mucho la parte de aquí. Me gusta porque, ya lo podéis ver, me parece que es muy elegante. Cubre un hombro, el otro no. Y tiene este cuello de aquí que me parece que le da un aspecto muy bonito. Y esto lo puedes llevar con cualquier cosa, ya sea casual, ya sea más de arreglar, lo que sea. Y no sé si os habéis fijado, que yo sé que sois muy observadores, pero no llevo nada de pendientes, cosa que es extraño en mí, porque tengo que enseñaros, obviamente, joyería. No sé si habéis visitado la parte de joyería de Yes Style, pero suele tener cosas de bisutería a muy buen precio y mucha, mucha, mucha variedad. De hecho, tengo 3 cosas diferentes, pero ya he hecho otro pedido con más joyería porque hay cosas tan bonitas, chicos. Y me pedí unos pendientes que son estos de aquí. Son unos aros triple que se ha puesto últimamente muy de moda y se ven básicamente de esta forma. Es que no os lo puedo enseñar de ninguna forma. Creo que se ven exactamente iguales. Los tenían en varios colores y yo los pedí en dorado, pero en este otro pedido que he hecho, que me llegará dentro
dentro de un mes, me los he pedido también en plateado. Y la verdad es que no pesan absolutamente nada. Yo me esperaba que igual pesaran un poquito, pero no. Y le da un aspecto bastante chulo. La cola se me está desarmando y acabo de empezar el vídeo. No, por favor. ¿Qué os parece? Son chulos, ¿verdad? Pues sí, me los pedí también en plateado porque si algo te gusta, pues ¿por qué no tenerlo en dos colores? Sobre todo porque tenía un precio muy económico. Y hablando de joyería económica y además original, vi estos pendientes de aquí. Fijaos en la foto cómo se ven, porque es una manera un poco curiosa de ponerlos. Tiene dos perlas y luego unas cadenas doradas. Y lo que tienes que hacer es ponerte lo que es una de las perlas por delante y la otra por detrás. Así es que me pareció súper, súper, súper original. De hecho, ahora mismo no sé si voy a saber ponérmelos, pero que sí. Y ya está. ¡Oh, qué bonitos! ¡Súper bonito! Fijaos. ¿Lo podéis ver? Me parece súper original. Es exactamente igual a la foto. Y la verdad, obviamente me pedí el otro conjunto. Es muy, muy bonito. Me encanta. Y tampoco pesa. Sinceramente, no pesa nada. Y el último par de pendientes que me pedí son estos de aquí en color también dorado. Ya sabéis que me encanta todo lo dorado. Y son estos. Han llegado, la verdad, y me encantan. Son... es una luna con una estrella. Estos son de los tres los que son más pequeñitos y más discretos, por así decirlo. Yo hace tiempo no podía llevar absolutamente nada de bisutería, pero ahora, la verdad, nunca me los dejo para dormir, los que son de bisutería. Pero llevándolo por el día no tengo ningún tipo de alergia, así que en eso mi cuerpo ha cambiado mejor. ¡Oh, qué bonitos! Así es como se ven. Fijaos. Es dorado, tiene unas piedrecitas y se ve la estrella y la luna aquí. Es muy, muy bonito. Me encanta, la verdad. Así que si estabais buscando pendientes, anillos, todo eso de bisutería, pues que sepáis que en Yes Style hay muchísimos, en muchos estilos, y os vais a volver locos como yo. Generalmente siempre que pido bisutería de allí sueles acabar contenta. Obviamente no puedes mojarlo ni nada de eso. Y sí, me voy a dejar un pendiente de cada, porque como no sé cuál escoger, me quedo con lo mejor de los dos mundos: brilli brilli y perlas. Y ahora vamos a pasar, a continuar con más ropa. Para este pedido os he intentado hacer caso a muchas de las cosas que me habéis pedido que probara, y una de las cosas que me habéis pedido sobre todo son pantalones, porque el tema de los pantalones en Yes Style puede ser un poquito difícil por las medidas, así que siempre os recomiendo que os midáis bien y que pidáis cosas que sean una o dos tallas en cuestión de pantalones, sí, me has oído bien, una o dos tallas mayor de tu talla habitual. Y he pedido un montón de tejanos, de jeans, de pantalones de mezclilla, como le queráis llamar, para poder ver cómo quedan, cómo tallan, todo eso. Pedí uno normal, es normal, tiene un poco de licra, no demasiado. Aquí podéis ver la foto. A la modelo, como es un poco alta, pues le queda bastante normal de pierna, me refiero, ni no le arrastra, y es de tiro alto, como podéis ver. Así que me pedí ese. ¿Y en qué talla? Me lo pedí en la talla 28. Así es como se ve. Va a ser difícil que lo veáis aquí, pero obviamente me lo voy a probar. ¿Sabéis una cosa que me da mucha rabia? Y es que vienen todos los pantalones con lo que es el ojal cerrado, así que te tienes que entretener a ponértelo, o sea, abrirlo. Este pantalón no tiene nada de roturas ni nada de eso, y es un pantalón recto. Promete bastante. Vamos a ver qué tal la talla, porque he sentido esa tensión de qué talla me cojo. Así que veremos a ver si me ha ido bien o no. Y antes de seguir con los pantalones, porque hay un montón, me pedí también una chaqueta tejana que me pareció muy bonita. Y esta me la pedí para que fuese un poco ancha, que es esta de aquí. Es una chaqueta también tejana de mezclilla y que tiene borrego por dentro. Así que esto me lo voy a empezar a poner ya, porque el invierno se acaba dentro de nada. Y me la pedí en la talla L. L porque quería que me quedara un poco ancha, un poco oversize. Es una chaqueta bastante normal. Lo único que tiene de original o de bonito es el tema de que tiene aquí el borrego. Pero tiene un detalle, por si quieres hacerlo más casual, y es una capucha. Sí, una capucha de estas como de tipo chándal gris, que se lo puedes poner aquí para hacerlo un poco más casual, que es como lo podéis ver en la foto y como probablemente os estaré enseñando yo aquí. No sé qué tal me va a ir. Tenía un poco de reservas con la talla, pero lo que es la prenda me parece bastante chula y tiene también bolsillos, que no me digas que están cosidos. No, no están cosidos, menos mal. Pasamos a otro tejano también, otro pantalón, y en este caso dudaba entre los colores, pero me pedí uno negro. Y este me parece muy original. Fijaos, es este de aquí. Por cierto, todo lo que he pedido aquí lo he pedido para poder crear looks diferentes, outfits diferentes, que todo combine entre sí. Así que probablemente aquí os estaré enseñando ya conjuntos ya hechos, para que veáis que se pueden crear conjuntos muy fácilmente. Pues bien, como veis, lo que me llamó la atención de este pantalón es que tiene como una especie de abertura en la parte de delante, y pienso que si te lo pones con unos botines o que tengan un poquito de tacón, pues no sé, como que puede quedar chulo. Y aquí está el susodicho. Negro desgastado y es un poquito más fino que el anterior. Tiene un poco de licra, no demasiado. Y en este caso me lo pedí en la talla L. No lo sé. También es de tiro alto, como podéis ver, y tiene, como os decía, una costura
aquí en el lado y esta abertura aquí. Es muy difícil que lo veáis aquí, por eso siempre me lo pruebo todo para que lo podáis ver bien. Este tengo muchas ganas de que me quede bien. Y por cierto, muchos de los pantalones que me suelo comprar para que me vaya de cadera, de cintura, me suele bailar, me suele ir grande. Así que no hay ningún problema, siempre puedes hacerte algunos de los hacks que os he enseñado en algunos vídeos o ponerte un cinturón o cualquier cosa. Pero prefiero que me quede bien de cadera porque si no, no me entra. Que si me baila un poco de cintura, siempre puedo arreglarlo. Y obviamente este pantalón de aquí me lo pondría con este jersey que llevo puesto, pero también con multitud de cosas que me he pedido aquí. Por ejemplo, este jersey de aquí. Y este de aquí es talla única. Quiero que veáis aquí bien la foto. Había varios colores, pero el color blanco creo que estaba fuera de stock, no lo recuerdo. Así que pedí el color negro. Y es como los típicos chalecos de rombos, pero en jersey. Y además es un jersey que es crop, pero no super crop. Ya podéis ver en la foto que queda un poquito corto, pero no too much. Tiene rombos grises por delante y también por detrás. Manga larga y me hace mucha gracia este cuello de aquí. Lo podéis ver. Es súper gracioso con unos botoncitos. Me gusta mucho la combinación entre los tejanos que sean de tiro alto y que sean de pierna un poco abierta con los jerseys tipo crop top, un poquito más cortos. Siento que la combinación vuelve a quedar un poco oscura, pero para los amantes del negro, perfecto. Y bueno, aquí cometí una locura porque tenía ganas de probar un abrigo. Normalmente yo nunca me suelo pedir cosas tan arriesgadas, pero también me habíais pedido por MD de Instagram, que es este de aquí, que por cierto, ahí me puedes enviar cualquier tipo de sugerencia de vídeo o productos que quieres que pruebe. Pues ahí me habíais pedido muchísimo que probara abrigos de Yes Style. Así que me aventuré a pedir un abrigo y es este de aquí. Había muchos estilos, pero este me pareció... En su momento me pareció que era interesante. Ahora pienso que es como una especie de bata del baño, de cuando sales de... como un albornoz. No sé, tengo que vérmelo puesto. Y me lo pedí en la talla L, cosa que ahora pienso que igual es un poco demasiado grande. Yo lo quería ancho por cómo se ve aquí, pero igual me he pasado. Pero los abrigos se suele llevar encima de jerseys, ¿no? Así que es este color de aquí, ¿veis? Y es... parece lana, pero no creo que lo sea. Tiene las mangas estas así anchas. Y bueno, no lo vais a ver, eso está claro. No tiene botones, pero tiene un cinturón. Por los lados tiene estas aberturas. Y bueno, esto se lleva oversize, aunque igual yo me he pasado un poco. Pero lo vais a estar viendo por aquí y vosotros podéis juzgar o no. Si os gusta este modelo, que sepáis que había muchos colores. Y bueno, pues igual una talla menos. Pues. Y cuando vi este pantalón de aquí me pareció muy, muy, muy original. Es este pantalón de aquí. Y me gustó porque combinaba diferentes colores. Es decir, podías pedirlo, creo que era rosa y lila, no me acuerdo mucho. Pero me gustó mucho la combinación entre marrón y negro. La verdad es que en la foto no me gustaba mucho cómo quedaba. El modelo me parecía bonito, pero creo que le quedaba demasiado estrecho a la modelo. Y yo lo quería un poquito más tipo ancho. Así que me pedí una talla también, creo que 28. Creo que de cintura lo veo un poco ancho. Pero prefiero que me quede ancho a demasiado estrecho, porque entonces sé que no me lo voy a poner, porque ahí no me entra, básicamente. Es muy original. Es negro, pero tiene lo que es la cintura. Y luego tiene un trocito ahí y ahí. Lo tiene de color marrón clarito. Los bolsillos también son marrones. No sé, es original. Y creo que me va a quedar ancho. Ya lo estoy viendo. Pero ¿sabéis qué? No os preocupéis porque yo lo voy a hacer funcionar. No sé cómo, pero esto me gusta y me tiene que ir como sea. De hecho, creo que todos los pantalones que me pedís son la talla 28 o la L o algo así. Porque a veces he pedido tallas menos y no me van. Así que prefiero asegurarme. Pedí una camisa también. Mi idea era poder combinarlo con este pantalón. No sé, tienen colores similares. No sé si junto va a quedar bien. Pero bueno, la camisa en sí me encanta. Me encanta este tipo de estampados. Es básicamente una camisa de cuadros y es súper pequeña. Me pedí la M y me tendría que haber pedido la L para que me quedara oversize. Pero si os gusta que quede como... pues pediros la misma que sea vuestra talla. Pero ya veis, yo esperaba que fuese un poquito más grande. Esta es la M. Aquí os están enseñando cómo me queda a mí. Básicamente para que podáis comparar que esta es una M y así me queda. Me hubiese gustado, ya os digo, una talla L. Creo que quedaría mejor porque así también te lo puedes poner con shorts o cosas así y te tapa un poquito más. Pero bueno, el estampado me gusta mucho. Me gusta la combinación de colores y creo que puede quedar bien. La verdad es que estoy mirando la caja y me he dado cuenta de que he pedido muchas cosas oscuras. No era mi intención. Pero os voy a enseñar una cosa que no es oscura. De hecho es blanco, porque blanco es creo que mi color favorito, ya lo sabéis, me encanta. Bueno, ya os dije en alguno de los vídeos anteriores que estaba deseando comprarme uno de estos jerseys que solo tapan la parte de aquí. Y en Yes Style había muchos conjuntos de top y jersey y yo me pedí uno en blanco. Y está genial porque viene dos piezas. La tela hace un estampado de canalé y el top es perfecto porque en realidad te lo puedes poner solo. Tiene unos tirantes que son anchitos, es un escote cuadrado, no es demasiado corto, o sea, es
un poco corto, sí, pero no es como súper, súper corto. Y por otra parte viene esta otra pieza que básicamente te cubre simplemente los hombros. Lo bueno de esto, que puedes llevar las dos cosas y si en un momento dado te da calor, pues te lo quitas y sigues teniendo un top, lo cual me parece muy chulo, sinceramente. Y en color blanco me encanta. Otro top que también es one size, significa que es una talla para todo el mundo. Y es este de aquí, esto muy pequeño. ¿Cómo va a ser una talla para todo el mundo? A ver, se supone que esto es una talla, unitalla. Y me gustó porque tenía como un estampado bonito, es negro, me gustaban las costuras así de un color en contraste. Y también que en la parte de abajo pues estaba como desigual, tenía un corte ahí, no sé, que lo hacía un top original. Es finito, así que esto está perfecto para el tiempo que viene ahora. No sé exactamente qué es este estampado, es un poco extraño, pero que sepáis que así es como me queda. No lo sé aún porque no me lo he probado, pero que sepáis que esta es la única talla que hay. Así que creo que puede quedar bien con cualquiera de los pantalones. Probablemente ahora me lo estaréis viendo con alguno de los pantalones y ya me decís qué os parece. Otra chaqueta, chicos, porque me quise arriesgar por vosotros. Lo que casi nunca pido cuando pido en Yes Style son chaquetas y pantalones, y en este haul me he salido. Por cierto, no sé si os lo he dicho, pero os voy a dejar los links de todas estas cosas, como siempre, en la cajita de información. Y me pedí una chaqueta también de tela de jean, tela tejana, mezclilla, como queráis llamarle, en este caso negro. Y también la pedí en la talla L porque quería que me quedara un poco oversize. Me encantan las chaquetas tejanas, aquí lo vais a estar viendo. Me gusta mucho porque para entretiempo, ahora en la transición del invierno a la primavera, es que va muy bien ponérselas. Son finas, pero abrigan, no da mucho calor, pero te da lo suficiente como para calentarte. No sé, es un poco estilo globo, como tipo redonda, creo. Me gusta, la verdad. Oye, que parece chula, ¿eh? De verdad que sí. Y obviamente este color puede quedar bien con cualquier cosa. Y os voy a enseñar probablemente lo que sea la pieza que más me gusta de todo el pedido. Y es esta camisa de aquí. Cuando la vi fue como, ¡oh, qué bonita! Porque es una especie de camisa, vestido, que además tiene unos tirantes, te lo puedes poner enseñando los hombros. Y aquí la tenemos. Talla L. Bueno, aquí va a estar difícil que lo veáis, chicos, pero esto tiene una caída impresionante. La caída, la que ha tenido la ropa. Ha hecho plum. Pues eso, hablando de caída, fijaos, no tiene ni una arruga. Y eso que viene de la otra parte del mundo. No se ha arrugado nada, es de esa tela que realmente no se arruga. Lo puedes llevar con unos shorts debajo, con una falda, y puedes llevarlo estilo vestido también. Pero me gusta porque tiene estos tirantes de aquí para poder ponértela un poco así abierta. Me gustaría llevarla también como vestido, a ver qué tal queda. Y si no me equivoco, me quedan solo dos cosas. Y lo he dejado para el final porque es un conjunto. Bueno, no es un conjunto. Se compra por separado, pero yo lo pedí para ponérmelo junto. Os enseño primero esto de aquí, que sé que se ha sido los ojos. Creo que había un montón de colores, si no me equivoco, pero yo me pedí one size, ¿eh? Una talla para todo el mundo. ¡Oh, qué chuli! Me gusta mucho. Es un poco corta, pero no tanto. Quiero decir, es un poco, pero creo que te llega a cubrirte si llevas un pantalón de tiro alto. Y es anchita. Fijaos las mangas, que cucada. Me encanta el estampado de cerezas. Me gusta que tenga este cuello de aquí en contraste rojo, también la parte de abajo, no sé. Ay, me encanta, creo que va a ser mi favorita. Y este pantalón me lo pedisteis uno de vosotros, ¿vale? Uno de los pedidos que me dijisteis que hiciera, creo que es exactamente el mismo que me pedisteis. Así que yo lo pedí para que pudierais ver cómo queda. Me llama la atención porque en la foto dice que es un pantalón tobillero, es decir, que te tiene que quedar pues un poco por el tobillo. Pero lo pedí por vosotros porque obviamente me gusta pues satisfacer vuestros deseos y que encontréis estos vídeos útiles. Así que lo pedí. Parece que es como de tiro alto también. Yo lo suelo pedir todos de tiro alto, o eso intento. Y es recto, aunque en la parte de abajo es un poquito más estrecha. Sí que lo veo más corto que los anteriores, así que probablemente me quede tobillero, lo cual no me desagrada porque es totalmente diferente a los que me he pedido. Y siento que si me queda bien, va a quedar perfecto con esta chaqueta, fijaos. Pues sí, el mismo tono. Y pues eso, chicos, hasta aquí ha llegado este haul de Yes Style y este vídeo de lo que pedí versus lo que recibí. Recordad que podéis participar en este sorteo que Yes Style nos ha ofrecido muy amablemente a mí y a vosotros. Os dejo aquí abajo la manera de participar, los dos requisitos, que en realidad son muy fáciles, para que 10 de vosotros se puedan llevar un cheque regalo para gastar en Yes Style en lo que queráis. Recordad que tenéis que dejar vuestro usuario de Instagram para decir que participáis, así yo me pongo en contacto directamente con vosotros. Y nada más, decidme aquí abajo cuál ha sido la prenda que más os ha gustado, también la que menos, si alguna vez habéis comprado joyería de Yes Style, porque yo me voy a volver una aficionada a esto, porque fijaos qué monada, es que puedes tener variedad y más. Yo me despido aquí, chicos, espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien, como siempre, sentándome aquí con vosotros, que sois pues, mi familia, mis amigos,
chicos. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Por favor, no falléis porque ya sabéis que os echaré muchísimo de menos. ¡Adiós!